Mi sueño siempre ha sido ser una bailarina. Me encantan los movimientos, los ritmos. Me fascina la danza contemporánea. Yo me tengo que dedicar a esto profesionalmente. ¿Pero qué universidad tendrá esta carrera? Voy a investigar. Licenciatura en Artes Escénicas. La Universidad de Sonora es una institución de educación superior, autónoma y de servicio público, fundada hace más de 72 años. Es el más valioso patrimonio cultural y científico del estado de Sonora. ¡Vamos a conocerla! Una de las licenciaturas con las que cuenta la Universidad de Sonora es la Licenciatura en Artes Escénicas, con especialidad en actuación o danza. Bueno, es una carrera que surge como una necesidad de profesionalizar todo el ámbito artístico escénico, tanto en el caso de la danza contemporánea como en el caso de la actuación en nuestro estado. Surge como, proviene de una licenciatura anterior, que es la licenciatura en artes, con especialidad en danza nada más, en teatro y bueno, música y artes plásticas, que eran las otras dos opciones. Y se separan hacia el 2008 para hacer una sola licenciatura con la necesidad de integrar todas las habilidades de un actor escénico, tanto de la parte hablada como la parte actoral, como la parte física del movimiento y de la danza en sí, y enfocada por una parte a la especialidad de danza contemporánea y por otra a la actuación, con la posibilidad de tener un mayor enfoque en lo escénico integral. La carrera en la licenciatura de Artes Escénicas en la opción Danza Contemporánea te prepara para llevar una vida profesional, una carrera profesional como intérprete en danza contemporánea. Además, tiene una fuerte carga y la escuela es especialmente importante en la formación de coreógrafos. Aunque no es la línea principal, sino la de intérprete, también tenemos una formación fuerte como coreógrafos. La especialidad en actuación, si tú decides tomar esa opción, te va a preparar como intérprete para puestas teatrales, básicamente, aunque muchos de nuestros estudiantes egresados, se dedican también a la televisión o al cine. También puedes tomar clases para, bueno, la licenciatura completa de las dos opciones tiene una línea en lo que es el entrenamiento, ¿no? Todo lo que es cuerpo, las técnicas actorales y de danza contemporánea. También puedes optar por una línea en tecnología y escena, donde te preparan para hacer musicalización, efectos sonoros, donde te preparan para aprender a iluminar, donde llevas gestión y promoción y otras cosas que son también básicas para el desarrollo profesional del artista en esta cultura en la que vivimos, ¿no? Hay otra línea que te prepara, la línea coreológica, que te prepara mucho como coreógrafo y sin ser una línea específica, los egresados también están preparados para hacer espectáculos, ¿no? De corte comercial también, y para llevar una carrera artística y como gestor y promotor cultural. La Universidad de Sonora se ha consolidado como una de las mejores instituciones de educación superior en el país, reconocida nacional e internacionalmente, contribuyendo así al desarrollo del país. La universidad sacó una convocatoria, más o menos a principios de año, febrero más o menos, donde los alumnos o los aspirantes, se registran en línea. Se les da un número para que es con el que van a estar teniendo todas sus actividades para la inscripción. Se les dan fechas para los exámenes. El departamento cuenta con exámenes especiales, es decir, si vienes a danza, te hacen una evaluación primero aquí, o si vienes a actuación, una evaluación primero aquí, y si apruebas esa evaluación, ya te pasas al siguiente parte del proceso, que es el EXCOBA, que es general para todos los aspirantes a la universidad, y a partir de la calificación que saquen en el EXCOBA, ya es el lugar en el que quedaría para su inscripción. Mi decisión de estudiar esta carrera tiene que ver con un reto personal y con un gusto por seguir experimentando y por
y por vivir cosas nuevas todos los días y como generar esa iniciativa de lo que te gusta sí puede ser lo que te genere dinero y lo que te genere una manera de vivir. ¿Por qué estudiar? Bueno, es algo que me he puesto durante chiquita, una meta de llegar a ser una gran actriz y bailarina. Yo dejé esta carrera en primer semestre, tengo una niña de 2 años y siempre me mantuve, durante 3 años mantuve ese sueño, esa esperanza de regresar y veme aquí, estoy de vuelta. De la escuela, creo que hay mucha variedad, creo que nos dan herramientas muy variadas para que al salir de aquí podamos desempeñarnos en lo que elijamos, nos dan herramientas, amarran a una sola manera de hacer o a una sola manera de ver las cosas. Siempre son como opciones que tenemos para trabajar y así cuando salgamos pues ya tenemos como una gama amplia. Además nos invitan siempre a buscar más, que no nos quedemos con lo que hay aquí, que busquemos qué es ese lenguaje con el que nos identificamos. Somebody.